allí. Antes que nada, muchas gracias por su presencia. Muy contento y honrado de estar aquí. Pero a mí se me queman las habas porque sea el 22 de agosto. Yo no sé tú, pero yo no vengo buscando carreras ni triunfos pasados. Si tú no sabes dónde estuve, te puedes meter a Google, investigar lo que he hecho, en dónde estuve. No salí abajo de una piedra. Siempre estuve atrás de ti y tú siempre estuviste corriendo. ¿Sí? Y no necesito esconderme en la filmografía de mi padre. Yo he hecho mi carrera y llego con 34 años de luchador profesional a Triple Manía 27. No tengo que darte gusto a ti ni a nadie más, sino únicamente al público. Te parezca o no te parezca. Y si tú dices que esa máscara se va a quedar en tu mano, te va a costar mucho trabajo, cosa que tú no hiciste en la lucha de apuestas pasada. Te faltaron muchos, pero muchos recursos. Y si algo te queda claro, es que aquí estoy a la hora que tú me digas, a la hora que tú quieras. Si quieres, le adelantamos. Ahora resulta. Si quieres, resulta que me estás criticando mis triunfos y mis logros y mis derrotas. En ningún momento estoy criticando. No eres nadie. No eres nadie para criticar ni justificar. Presume tu ignorancia, no estoy hablando de eso. Presume tu ignorancia. Simple y sencillamente estoy diciendo que tú estás buscando cosas de mi pasado que no te importan. Este 3 de agosto demuéstrame lo que sabes hacer en un ring. Punto. Cállate la boca. Eso es todo lo que tienes que hacer. Mira, yo recuerdo, honestamente, una vez que estábamos concentrados en un hotel, a lo lejos, no, tranquilos, a lo lejos estabas ahí nadando en una alberquita, un güerito, un muchachito, y yo llegué ese día. Ya han pasado, como tú mencionaste, muchos años, mucho tiempo, muchas derrotas, muchas batallas, y mira el augurio que está sucediendo ahorita. Después de haber estado ahí en una alberquita, ahora nos estamos representando aquí, en esta gran compañía, un encuentro mano a mano, un reto, una lucha muy importante, una batalla para mí, donde vas a salir tú derrotado, que verdaderamente es, para mí, reivindicar mi nombre. Recuerda, soy un ser humano y tengo también errores, pero la sapiencia que está aquí, la entrega aquí, el alma, el espíritu, de tres décadas están aquí guardadas. Perdí mi incógnita, pero no perdí la vida. Entiéndelo. Y ellos son los que me dan la fuerza, la sabiduría, mi hermano y mi padre. Deja a tu en paz a tu papá, deja en paz a tu hermano, ten los suficientes recursos para enfrentarte a mí. No huyas, ¿por qué huyes? Deja mi legado, aquí estoy yo representándolo. Que vengan las cosas como son. ¿O qué, tienes miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? Mira, hoy me presenté solo sin mi hijo. Tú preséntate solo. Ya estuvo suave. Y tú, muchacho, no te metas. Y tú, menos. Déjalos que ellos también participen. Están haciendo su historia, están haciendo su legado, están continuando. Y también tienen oportunidad, cosa que tú no tienes, para demostrarlo aquí día a día. No, déjalos. Como él dijo, vamos a adelantar algo. ¿Qué pasa? Bueno, estén pendientes. Ustedes vieron la ofensa que me está haciendo. Sean testigos, porque él ese día va a salir derrotado. Van al internet, pues bueno, nos encontramos con Blue Demon Jr. Blue Demon Jr., pues bueno, ya la última conferencia antes de este compromiso del 3 de agosto en Triple Manía 27, deja las cosas en claro, deja las cosas que tú no necesitas de nadie a tus espaldas para defenderte solo, y está el objetivo claro, la cabellera del Dr. Wagner. Así es, y realmente la invitación era solo, me presenté solo, el señor lo invitaron también solo, se presentó con sus hijos, y bueno, hace bien. Porque de cierta forma le cuidan las espaldas. El señor parece que no, no,
no registra la parte de usted, su parte por la NWA, sus campeonatos paso a paso por las empresas, sus encuentros ganados de máscaras, de cabelleras, y dice que usted sustenta a través de la filmografía de su padre como otros personajes. Mira, yo realmente respeto, no voy a caer en su juego, es parte de mi preparación mental, no caer en sus tretas, en su manera de ser. Él cae muy fácil en las que yo le pongo. Lo que siempre he dicho, es un rival que no tiene debilidades más que su carácter. Viniste solo, pero acompañado de este artefacto que al principio pensamos preocupado, dijimos, híjole, ya se lesionó antes de Triple Manía, puedo traer el bastón, pero esto te acompañará, este fiel amigo te acompañará en Triple Manía. Pues te voy a decir una cosa, creo que es la primera vez que me presento con bastón, llamó la atención, sí, claro. Creo que va a ser parte de mi look de presentaciones. Ajá. Pero no, esto no va a estar presente, de una vez te lo digo, va a ser Blue Demon Jr. y del Second Blue Demon III, va a estar ahí en contra de quien quiera poner él, nada más él y yo nada más vamos a estar ahí. Él, Wagner lo decía que no va a permitir que sus legados se meta, pero tú llevas a tu hijo en tu esquina. ¿Temes que se metan con tu hijo? Sí, que tal vez que no se pueda meter contigo directamente, pero con él. Mira, puede suceder todo, pero realmente estoy viendo todas las opciones posibles. Yo sabré hasta dónde, cómo y hasta dónde puedo también resguardar a mi muchacho. Él todavía no es profesional, los jóvenes ya son profesionales, pero te repito, yo creo que todo en su momento ya lo veremos. No me adelanto, porque a lo mejor no es parte de lo que él trama, no me quiero enfocar en eso, ya lo estaré viendo en el momento adecuado. Pues ya por último, que queda ya un par de semanas para este compromiso, y bueno, decía a la gente que, no a todo el público, a la gente que quiere que Blue Demon Jr. gane esa cabellera. Bueno, pues yo sí les agradezco, les pido apoyo, les pido cordura, vengan, vean la lucha y opinen después de. Y bueno, banda, pues bueno, ya nos vemos el 3 de agosto para ver esa arena totalmente vestida de azul. Esperemos que sí, vénganse vestidos de azul, apóyenme vestidos de azul y hagamos que este legado azul continúe con todo su apoyo. Muchas gracias. Siéntese, relájese y deleítese. Si vino de pasada, no se pierda esto. Recomiendo que desee.